Hoy os presentamos la batería de Anton Bauer Titan Base. Es una batería ligera, portátil y con una capacidad de carga de 68 vatios. Presenta una zapata de liberación rápida y tres puntos de anclaje para trípode. Como salida de alimentación tenemos tres salidas de VTAP y una salida de USB. Por otro lado, a través de su pantalla LCD nos mostrará en todo momento tanto la capacidad de carga como el tiempo restante de ejecución. Base está diseñada para montarse en cualquier tipo de cámara. En esta ocasión nos lo vamos a mostrar con una Canon R6. Entonces, para ello nos vamos a ayudar de este cable que va incluido en uno de los kits de la batería y tiene por un lado montura de batería Canon y por el otro lado un D-Tab. Para ello tendremos que soltar la pestaña de la batería de la cámara, incluir este adaptador. Y aquí vemos una pestañita que se puede liberar para cerrar la tapa. Ahora solo tenemos que soltar la placa de adaptación rápida y atornillarla en la base de nuestra cámara. Y con un simple clic lo colocamos en la batería. Para terminar, solo tenemos que alimentar la cámara. Titan Base puede alimentar varios dispositivos al mismo tiempo. Ahora mismo tenemos conectada nuestra cámara directamente a la batería, pero también podríamos alimentar, por ejemplo, un transmisor de vídeo, como en este caso, un transmisor de Teradek. Estos dispositivos funcionan con USB-C, así que yo voy a utilizar un cable de USB a USB-C, aprovechando esta opción de la batería Titan Base para alimentar nuestro Teradek. Otra de las posibilidades va a ser utilizar una antorcha con nuestra cámara. Aquí tenemos una antorcha que también incluye un cable de Titan. Colocamos la antorcha en la zapata de la cámara. Y de la misma forma la vamos a alimentar desde nuestra batería Anton Bauer. Ahora podéis ver cómo funciona todo al mismo tiempo. Si queréis aprovechar esta configuración para trabajar en trípode, solo tenéis que utilizar uno de los tres puntos de anclaje que incluye la batería colocando la zapata del trípode. Una vez colocada, el sistema y ahora ya encendemos y ya estamos listos para trabajar. En todo momento tendremos acceso a la información del tiempo restante de batería a través de la pantalla LCD.